y por supuesto las escrituras que ya están dando. Hola, hola. Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Solo la gestión del gobierno del presidente. Pero bueno, quiero que me acompañen para poderle darle las cordiales. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, ¿no? Le damos la cordial bienvenida y también se pone con nosotros. Quiero también darle la bienvenida y saludarlo. Está con nosotros el director de Protección Civil. Qué gusto que esté con nosotros acá. Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Perfecto, vamos a comenzar. Le pedimos que tomen asiento. Iniciamos. Bienvenidos. Buenas noches, sí la escucho. Qué bueno, gracias por confirmar, le agradezco mucho. Siempre les voy a solicitar, si son tan amables, de confirmarme, ¿verdad? Si me pueden escuchar, porque eso me hace saber a mí que sí, mi audio está funcionando y que pues, estamos acá. Pues bienvenidos, ustedes son principiantes uno, ¿verdad? Sí, ¿correcto? Sí. Correcto. Sí, pues este mes yo voy a ser su facilitadora, me llamo Marta Campos, ¿verdad? Y en honor a todos los que ya estaban presentes, ¿verdad? Al parecer aparecía ahí que teníamos otro meeting en curso, pero no sabemos qué pasó, así que vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla, de igual manera les voy a solicitar si ustedes son tan amables de decirme si pueden ver mi pantalla. Buenas noches. Sí, se ve. Sí, se logra ver. Se me puede ver. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Alguien me dice que no me puede escuchar, que es Marvin, pero los demás sí me escuchan bien, ¿verdad? Fuerte y claro. Sí, a mí me pasaba que hay que darle permiso al micrófono para que uno pueda escuchar, porque no ha escuchado. Ah, ya entiendo. Sí, ahí sí les da un problema técnico, ¿verdad? Por algo emotivo y le sucede lo mismo. Siempre les voy a recomendar que salgan y vuelvan a entrar a la mayor brevedad posible, ¿verdad? Perfecto. Vuelvan a entrar para que tal vez de esa manera se les arregla. Y de igual manera, si tienen alguna desconexión de internet, ¿verdad? Ya al final de la clase o para finalizar la clase, háganmelo saber o escriba al grupo de WhatsApp y de igual manera diga tuve desconexión de internet o algún problema de internet o se me acabaron los datos para así yo saber que de igual manera estuvo presente, ¿verdad? En la clase. Antes de terminar la clase, 5 minutos, le voy a pasar lista. Agradeceré mucho que por favor me digan presente si son tan amables cuando los vaya llamando por su nombre. En este caso, si tiene alguna falla de micrófono por A o B motivo, hágamelo saber a través del chat, ¿verdad? Entonces me pone presente en el chat y yo voy a saber que ya está allí. Si usted le puede decir present or I'm here, ¿verdad? Cualquiera de las dos. What else? Let's see. So let's get started. Vamos a comenzar. Este es el principiante 1, ¿verdad? Y mi nombre acá está, como ustedes lo pueden observar, es Marta Campos. You can call me teacher, you can call me miss, or you can call me Marta. That's it, right? Me pueden llamar my teacher, Miss Marta, Miss Campos, o por mi nombre Marta, ¿verdad? Está bien. Here we have something else that is the scheduling. Este es como un pequeño horario que tenemos, ¿verdad? Comenzamos hoy, en este caso, marzo 24, y vamos a terminar miércoles 28 de abril, ¿verdad? En este caso, la semana de vacación, pues la semana de vacación nosotros no nos vamos a ver, ustedes van a tener libre, ¿verdad? Como alguien más me dice que no me escucha, los demás sí me están escuchando. Yes. Okay. Sí. Como les comentaba, veamos, vamos a responderle acá. Vamos, regáleme un segundo. Muy bien. Como ustedes pueden observar acá, ¿verdad? Vamos a ir de miércoles a miércoles, ¿verdad? Para completar lo que son las 4 semanas que dura el curso. La primera evaluación, en este caso, es la misma evaluación que ustedes tienen en su plataforma virtual. La vamos a estar tomando el 8 de abril, en este caso.
No sé si, ¿verdad que todavía para el 8 de abril no son vacaciones o sí? Ustedes me corrigen. Sí, ¿verdad? ¿O no? Ustedes me corrigen si en este caso es todavía, pero si no es así, yo voy a cambiar las fechas. En teoría termina, o sea, ya el 8 de abril está presente todo el mundo. Está presente todo el mundo. Ok, perfecto. Entonces, ya para el jueves 8, nosotros vamos a tomar la primera evaluación. Es la misma evaluación que ustedes tienen en la plataforma virtual, ya se la voy a mostrar. La última evaluación también está en la plataforma virtual y la vamos a tomar el miércoles 28 de abril de este presente año, ¿verdad? Que es la misma que también ustedes tienen en su plataforma virtual. En su plataforma virtual hay 5 sesiones, ¿verdad? Bueno, lo que es estos 2 días, vamos a intentar trabajar sesión 1 y sesión 2, lo más que se pueda posible. En la primera sesión vamos a ver el presente simple, en la segunda vamos a ver algo que se llaman demostrativos, en la tercera preposiciones de lugar, en la cuarta plurales y demostrativos también, y en la número 5 vamos a ver presente continuo o presente progresivo, ¿verdad? Esto es para que ustedes lo sepan. Está de igual manera, está así dividido en su plataforma virtual. ¿Qué más acá? Aparte de que son bienvenidos, cualquier duda o consulta a través del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Con lo que son los ejercicios, hágamelo llegar. Le voy a agradecer mucho que en el ejercicio me ponga sesión 1, ejercicio 1.12, por decirlo así, ¿verdad? Y de esa manera yo me voy a ubicar para irle a buscar el ejercicio y poderle contestar a la mayor brevedad posible. Vamos a ver lo que es la plataforma virtual. Les voy a compartir la pantalla de la plataforma. Regálenme un segundo. Vamos a ver. Okay. Muy bien, vamos a hacer un pequeño recorrido solo a través de la plataforma virtual por los que tengan alguna duda o pregunta. Esa es toda la plataforma virtual, ¿verdad? Ustedes, la única parte que no van a tener es esta que dice instructor, porque esta es mi parte, pero sí van a tener todas estas que están acá. Cursos, discusiones, el progreso para verlo, información del curso, las videoconferencias. Acá usted puede ver la videoconferencia nuevamente. Si usted no pudo entrar, ¿verdad? O tuvo algún inconveniente, la puede volver a ver por cualquier situación. Y su manual de estudiante. Este manual de estudiante usted lo puede descargar para verlo de manera virtual o lo puede imprimir si usted así lo desea, ¿verdad? En la sesión 1, si usted le da clic acá, ¿verdad? En donde dice Nice to meet you, le va a popular otra pantalla. En esa pantalla usted va a encontrar una serie de otras ventanas. La del libro contiene los objetivos de la lección. Esta que parece película o rollo de película contiene los videos de la lección. La del libro nuevamente le contiene pues, lo que son los objetivos. La película, el video y la que tiene la página con el lapicito contiene los ejercicios, ¿verdad? Estos ejercicios usted los contesta. Alguien dice que no escucha de nuevo, dice, los demás sí me escuchan bien. Sí, se escucha. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren, a veces es la conexión y a veces se necesita reiniciar los dispositivos, ¿verdad? Entonces, otra cosa que les puedo recomendar es que ustedes puedan reiniciar ya sea su computadora o su celular, porque a veces lo necesitan. Entonces, revisen las conexiones de internet, ¿verdad? Con lo que es lo demás, porque si no podría ser un problema o quizás de los audífonos o del aparato, ¿verdad? Que no está sacando lo que es el sonido. Si hay algún inconveniente o a mí se me corta, por favor, le voy a agradecer a alguien que inmediatamente me lo haga saber, ¿verdad? A través del chat o acá.
Y vamos a ver la paginita, ¿verdad? Como les comentaba, esto que parece una paginita con un lapicito, contiene lo que son sus ejercicios y acá están los ejercicios, ¿verdad? Usted ahí va completando según las instrucciones que le vaya dando, le da submit y si usted tiene alguna duda de lo que ha puesto, le puede dar en esta parte de acá que es show answer. En el show answer, a la par de cada una de las interrogantes, le van a aparecer las respuestas si usted las quiere comparar. Al final de todo esto, usted debe de tener el 80% completado de esta plataforma virtual, ¿verdad? Les recomiendo que avance conforme se va avanzando durante la semana, ¿verdad? Esta semana, pues, o en el caso de estos días, solamente vamos a tener dos días, que es el día de hoy y el día de mañana, jueves. Les solicitaría que si usted tiene tiempo durante la vacación, ¿verdad? Avance lo más que puede en la plataforma. El avance de la plataforma es bastante síncrono. Sí vamos a ver los temas de ella, pero el avance es directamente de ustedes, ¿verdad? Entonces, es necesario que puedan avanzar lo más que puedan para cuando empecemos la otra semana, ¿verdad? Que sería después de la vacación, usted por lo menos ya haya avanzado la 1 y solo nos queda la 2 y la 3 para poder completar, ¿verdad? Qué bueno que ya escucha, Liz. Me alegra mucho. Muy bien. Esta sería la plataforma virtual, ¿verdad? Y acá si usted le da Next, lo va a llevar a la siguiente sección, que va a ser la sesión 2 y así sucesivamente, ¿verdad? En cada uno de los progresos, cuando usted se vaya a progreso, va a poder ir viendo la barra, si tiene el 100%, depende de lo que usted haya ido avanzando, ¿verdad? A veces la plataforma es un poco caprichosa, podemos decir, así que siempre que la abra, ciérrala, vuelva a abrirla cada vez que la va a utilizar para que sí pueda refrescarla y no le dé ningún inconveniente, ¿verdad? Y como le vuelvo a repetir, cualquier situación estoy siempre a la orden. ¿Dudas, preguntas hasta ahora acerca de la plataforma? ¿Dudas, preguntas? No, por el momento no. Good. So if there are no questions, let's continue. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Okay, thank you. So the class is going to be 50-50. La clase va a ser 50-50. Les voy a hablar en inglés y en español, ¿verdad? Por el momento. Pero es recomendable que solo lo hagamos en inglés. Así que vamos a intentar, pues, de manera de lo posible, hablar un poco más de inglés que español. So, let's get started. Entonces, comencemos. Okay, so in the very first unit, we are going to start a simple present, but as well, we are going to be studying some greetings, right? Or how to say hello, or how to respond, farewells, and so on. En la primera unidad, como ustedes estaban viendo, en la sesión 1 vamos a ver presente continuo, pero también vamos a estudiar algunos saludos, las respuestas, cómo decir adiós, etc. Right? So here I have some of the most common greetings. Aquí tengo algunos de los más greetings, de los que son los saludos un poco más comunes dentro de nuestra cultura y la demás cultura. I'm going to tell them for you, right? Se los voy a repetir para que ustedes lo escuchen. Si tienen alguna duda o pregunta, háganmelo saber. So, in this one, we got good morning, ¿verdad? Good morning. And you already know that is buenos días, right? Good afternoon, right? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Sabemos que es buenas tardes, ¿verdad? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening es el buenas tardes, noches, ¿verdad? Es cuando todavía no nos vamos a dormir nosotros, ¿verdad? Sino que decimos buenas noches a toda la familia acá en nuestro idioma, pero en el caso este todavía nosotros no nos vamos a dormir, solo saludamos, ¿verdad? Así que este good evening es para la tarde, noche. Then we got hello, 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 hi, hello, hi. Hi, hello, once again, right? Hello, hi there, hi there, hi there.
Ok, el hello y el hi pues, son lo mismo. Este hi there también es lo mismo. Estos dos, el hi y el hi there, es un poquito más amigable, ¿verdad? No es tan formal, es más informal. Y pues se lo puede decir a alguien con quien tiene usted cierta confianza, si usted gusta. O también a alguien que no conoce, se escucha bastante amigable la situación, ¿verdad? No es irrespetuoso, solamente es un poco menos formal que el hello. Veamos en el caso de how are things. How are things? How are things? How are things? En este caso, esta pregunta es ¿cómo están las cosas? O ¿cómo vas? ¿Verdad? Es el mismo ¿cómo estás? Si usted lo quiere utilizar. Veamos. Long time no see you. Long time no see. Long time no see. Aquí le puede agregar el you si está hablando con alguien, ¿verdad? Long time no see. Hace mucho que no te veo, ¿verdad? Hace mucho que no te veo. O hace tanto que no nos vemos, ¿verdad? So let's see this one. Haven't seen you for ages. Haven't seen you for ages. Haven't seen you for ages. No te he visto por muchas épocas, ¿verdad? O por muchas décadas o por mucho tiempo en este caso, ¿verdad? Si usted no ha visto a alguien, ¿qué? Por un par de meses, ¿verdad? Ahora con la cuarentena usted le puede decir a alguien de esa manera, haven't seen you for ages. Great to see you again. Great to see you again, right? Great to see you again. Es bueno verte nuevamente. O qué genial verte otra vez, ¿verdad? Great to see you again. Nice to meet you, ¿verdad? Es el que ya conocemos muchos de nosotros, o el que nos enseñan en la escuela, el nice to meet you, right? Gusto en verte, gusto en conocerte, ¿verdad? Questions so far about this part. Preguntas acerca de esa parte. ¿Preguntas? Michelle, una pregunta. Con relación a ese material que usted nos está mostrando ahorita, ¿usted lo va a enviar para ver si cada uno de nosotros pudiera tenerlo impreso para que se nos pudiera poner en el caso, para que se pudiera facilitar? Sí, esta presentación yo se la voy a enviar, ¿verdad? Eso no está dentro de la plataforma virtual. Lo demás que viene en la presentación, sí, todo está en la plataforma virtual. Acá esta parte tampoco está en la plataforma virtual, pero está de otra manera, ¿verdad? No está como está presentado acá. Se las voy a enviar toda. Si ustedes se fijan, son 72 slides. En este caso, estas 72 slides abarcan las 5 sesiones, ¿verdad? Aquí ya tengo todas las 5 sesiones que vamos a estar estudiando. Entonces, pues, se las voy a enviar. Acá está todo, ¿verdad? Están todas las, todo lo que vamos a estar estudiando durante todo el módulo. Así que, si ustedes gustan, yo se los puedo enviar al final de la clase. Por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Yo se los envío y ahí van a tener las 5 sesiones. Eso sí, si en el transcurso del tiempo, ¿verdad? O conforme nosotros vayamos estudiando, le vamos a ir agregando más, entonces se las voy a ir actualizando cada semana, ¿verdad? A lo que se los envía. Ok. Gracias, Jorge, por poner el emoji. ¿Sí? ¿Está bien así? ¿Les parece? Bueno. Sí, nos parece. Genial, entonces estamos bien. So, si estamos bien así, eso está muy bien. So, let's see. Questions so far about the greetings. Preguntas acerca de los greetings. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿No? All right. No question. No questions. All right. Let's see. You're welcome. No, you're welcome, Rubidia. No. Good. Awesome. Okay, so let's see. Here are some responses, right, for this type of questions. Here we have, how are you? How are you? How are you? How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are things? How are things? How's everything? I'm going to mute some of you because there is some interference, right? Okay. Yes, thank you.
So here is how's everything, how is it going, how do you do? En este caso, todas estas, ¿verdad? Es ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Verdad? ¿Qué haces? Etcétera. Las preguntas comunes que nosotros le hacemos a alguien, ¿verdad? Cuando le estamos saludando, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo van las cosas por allí? Etcétera, ¿verdad? Todas estas pues, son prácticamente lo mismo. ¿Cómo está todo, verdad? En este caso, how's everything. Así que allí las puede utilizar a la manera en la que usted le convenga mejor, ¿verdad? En un diálogo, ¿cuál le gustaría más utilizar? La más común es how are you, ¿verdad? How are you. Un poquito más amigable es how are you doing, ¿verdad? Ahí depende de lo que usted quiera utilizar. So let's see some responses to some of these questions. It says, nice to meet you too. Today, nice to meet you, right? Glad to meet you. Pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. En ese caso es cuando nos presentan a alguien, ¿verdad? O nos dicen, ¿verdad? I will introduce you, Manuel, for example, right? Here is Manuel. Manuel is my friend and so on. And you say, nice to meet you. The other person say, nice to meet you too. Or is pleased to meet you, right? It's pleased to meet you or glad to meet you. It depends on what do you want to use or how do you feel better to use. Aquí depende mucho cuál usted quiera utilizar o cuál usted se siente mejor en utilizar o al principio cuál se le hace más fácil en pronunciar, ¿verdad? Si usted se siente más cómodo con el más común, nice to meet you, solo empiece a introducir cada uno de ellos paso por paso, ¿verdad? Paso por paso. Then we have when you are well. Eso es cuando usted se siente bien, ¿verdad? Y usted le preguntan, how are you? I feel great. Yo me siento bien. I feel great. Very well. Thank you. Fine. Thank you. En este caso, muy bien. Gracias. Bien, gracias. I'm okay, right? I'm okay. I'm okay. Estoy bien. All right. Eso está bien. Couldn't be better. No podría ser mejor, ¿verdad? Couldn't be better. No podría ser mejor. Excellent, right? Not bad. En este caso, not bad es de, más o menos, ¿verdad? No me va mal, pero tampoco soy como que tan bien, ¿verdad? Pero estamos bien. Can't complain. En ese can't complain, no me quejo, ¿verdad? No me quejo. When you are unwell, cuando usted no se siente tan bien, ¿verdad? Unwell. And this one is not too good. No tan bien, ¿verdad? Not so great. No tan genial, ¿verdad? Como podría estar. A little under the weather. Un poquito mal, ¿verdad? Pero ahí vamos. A little under the weather. Se le puede decir así. I'm pearly. I'm tired. I feel awful. A bit better, right? Este I'm pearly or I am pearly es como, pues me siento un poquito mal, ¿verdad? Estoy mal o algunas cosas no van bien. I'm tired. Estoy cansado. I feel awful. Awful es como decaído, triste, ¿verdad? A bit better. Este es como que podría estar mejor, pero no estoy bien. So this one's question so far about this one's up to now. Preguntas acerca de eso hasta ahora. Question so far? Preguntas? Ninguna pregunta? Seguro. Muy bien. Si no hay preguntas, me alegra. Vamos a ver con esos, ¿verdad? Farewells. Los farewells son despedidas, ¿verdad? Así se conocen, farewells, despedidas. Usted puede decir goodbye, que es el más común que tenemos. Bye, que solamente es adiós. Bye, bye.
otro más común que se escucha. See you soon, te veo pronto. See you later, te veo luego. See you tomorrow, te veo después. Cheerio, en este caso es como decir adiós, ¿verdad? Pero un poquito más, más amigable, ¿verdad? En el caso este, take care, cuídate. Good night. Este good night es cuando le decía ya nos vamos a dormir, ¿verdad? Aquí sí, este, ya no vamos a hablar con nadie más, ya no vamos a dormir, directamente a descansar. Tara, que es adiós también, ¿verdad? Have a nice day, have a good one, or have a good weekend, ¿verdad? Usted le puede decir have a good one, aquí no está la palabra good one, pero usted le puede decir que tengas bonito día o que tengas un feliz fin de semana o un buen día, right? So, questions about the farewells. Preguntas acerca de los farewells. Preguntas acerca de los farewells. Este, Tara, nunca lo había escuchado. ¿Es alguna expresión? ¿En sí qué significa? Sí, es una expresión para decir adiós, nada más, ¿verdad? Es una expresión para decir adiós, es solamente adiós. En este caso, ustedes la pueden escuchar, no es tan común entre las personas, sino que es un poquito más slam, ¿verdad? Es un poquito más llevado a, hacia lo que es la calle, ¿verdad? No es tanto en el caso de las personas, literalmente, pues las personas de ciudad, por decirlo así, casi no ocupan estas, como tampoco este, ¿verdad? El cheerio. El cheerio tampoco ellos lo ocupan mucho. Ajá, no lo ocupan mucho. Lo pueden encontrar más que todo en las personas de tez de color, ¿verdad? En las personas de tez de color y en las personas este, de un poquito de baja condición social, ¿verdad? Es una especie de slang, ¿verdad? Es un poquito más urbano, más callejero. Ajá. Lo van a encontrar con ellos, sí. So, te lo escuchan como adiós. Useful expression. Teacher, diga. Que dijo que significaba ese cheerio y el tara. Son adiós, para decir adiós. O nos vemos, o cuídate, adiós. Pero son un poco más callejeros, ¿verdad? Ustedes los van a encontrar, como son caliche. Informales. Sí, son caliche, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos caliche. Diga, perdón. No, solo decía que es un poco más informal, como aquí en El Salvador nosotros decimos salud, no sé, puede ser. Sí, no sé si alguien ha escuchado que mucha gente dice esta palabra verdad, otros dicen verdad y otros le dicen nada más va, ¿verdad? Vamos, para decirle verdad tú. Chico. Entonces es casi lo mismo. Sí. Los van a encontrar, como les digo, ¿verdad? Este, son expresiones no muy propias de las personas de ciudad, sino que de personas de, ¿verdad? Más de calle, pues más de calle, ¿verdad? Pero para, si en algún momento las escuchan ustedes, no se queden con aquello, ¿verdad? Y esto que dice, que me dijo, si lo ven en alguna película o en alguna serie, ¿verdad? Ustedes ya van a saber qué es. Pero sí lo van a escuchar este, más que todo en personas así. Y es solamente para decir adiós, ¿verdad? O saludo, nos vemos. Como hay otra palabra, por ejemplo, esta palabra. No sé si ustedes la han escuchado. Sí, lo he escuchado. La han escuchado, ¿verdad? Nosotros acá tenemos otra traducción bastante diferente. Este, no sé, en algunas escuelas los muchachos, los jóvenes, ¿verdad? Este, habían agarrado de decirse una palabrita, ¿verdad? Entre ellos. Es una palabra que comienza con M, ¿verdad? Que por razones de cuestión no la puedo mencionar acá. Pero habían, este, de esa manera habían, ajá, de entre ellos, ¿verdad? Como amigos habían pues puesto esa palabra entre ellos y eso mismo significa esto. Y si usted la va a escuchar, este, la va a escuchar en personas también este, pues, de la calle, ¿verdad? Al momento que la escuche. Pero lo vamos a discutir luego, ¿verdad? Full. Palabra. Full, yes. Se dice full. ¿Ah? Esto. ¿Se pronuncia full o fall? Full. Full, con O, una doble O. Son, es un sonido de una O bastante larga. Full.
full, porque el otro se puede hacer la confusión de lleno. Full. Este es full, full, y este es full. Entonces, ajá, estas dos son diferentes. Suenan casi homófonas, pero no son homófonas. Suenan. Tienen su diferencia, ¿verdad? Entonces, ahí. Así que es para que ustedes las conozcan nada más, ¿verdad? No es algo que les vaya a venir como un examen, sino que es general things right there. So, questions so far. Preguntas. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No questions. No questions. All right. So if there are no questions, let's see. Here we have some useful expressions, right? The same one that I did for you. Welcome. Que es bienvenido o bienvenidas, ¿verdad? Either or. Thank you. Que es gracias. Thanks. Que es gracias. También un poco más informal, ¿verdad? You're welcome. You're welcome. It's kind of debated. Esta palabra, you're welcome, que es de nada, ¿verdad? Es un poquito debatible, mucha gente la debate si la ocupa o no. Americano británico la ocupa, así que se sigue utilizando tal cual, you're welcome. Please, que es por favor, ¿verdad? Sorry, que es lo siento. Excuse me, disculpe. Congratulations, que es felicidades, ¿verdad? And good luck, que es buena suerte. Good luck. Congratulations, excuse me, sorry, please, you're welcome, thanks, thank you, welcome, ¿verdad? Preguntas acerca de esto, de estas useful expressions. No, todo bien. Todo bien, all right. Todo bien. So, bye. Awesome. So, if there are no questions, we are going to continue. Go ahead. Everything all right. Yes, para decirle los cactus sería I don't get it. Para decir. No le los cactus sería I don't get it. I don't get it. Ese sería I don't get it. Veamos. Okay. Vale, sería I don't get it, o como no entiendo, o ¿verdad? No lo capto, en el caso, si sería de esa manera al español, o no entiendo, ¿verdad? ¿Sí se ve bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Okay. I don't get it, sí, así sería. I don't get it, o si usted están hablando acerca de algo, puede decir I didn't get it. I didn't get it. Si fue algo que pasó hace unos minutos atrás, ¿verdad? Podemos decirlo así. Si fue que pasó hace un par de minutos atrás o hace una hora, por decirlo así, y hasta ahorita usted lo está recordando, se puede decir I didn't get it. Este no va así. No me sale. Muy bien. ¿Qué sucede? Esto es acento, ¿verdad? Eso no es el apóstrofe. El apóstrofe es recto. My computer doesn't get the apostrophe, right? Even though with the combinations. So, mi computadora no me está agarrando la combinación, pero es al 39, ¿verdad? Entonces, el apóstrofe, para que ustedes lo sepan, va de manera recta, no va inclinado. Los inclinados son acentos. Entonces, los acentos como los tenemos en nuestras palabras, ¿verdad? Grave, esdrújula, etcétera, ¿verdad? El apóstrofe va de manera recta, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan. Otra pregunta acerca de esto. ¿Preguntas? ¿No? No, hasta el momento todo awesome. Todo bien. Todo cool. Ok. Todo blue. Let's see. Ok. Awesome. So let's see. Here we have right some things just for you to know. This is not necessary that you gotta learn them. This is just for you to know. Esto no es necesario que se lo aprendan, ¿verdad? Esto es solamente para que ustedes lo sepan, para que tengan una idea de más o menos, ¿verdad? Cuando se les saluda y que ustedes me puedan contestar en un momento determinado, ¿verdad?
That's what I'm expecting. So let's see. We are going to get started. Here we have the Jennifer and Michael, right? They are on a conversation and we are going to study first names and last name, right? For example, my first name is Martha and my last name is Campos, right? So los primeros nombres, ¿verdad? In United States, they just only use your first name and your last name, right? So you can be the single last name in the girls or the marriage last name, right? En el caso de las señoritas, ¿verdad? O en Estados Unidos solamente se utilizan los primeros nombres y el primer apellido. Cuando es una persona casada, se utiliza el apellido del esposo. Y cuando es una persona soltera, pues ya el apellido de soltera, ¿verdad? So let's see, we got Michael and Jennifer. I need two volunteers to perform the conversation. Necesito dos voluntarios para que hagan la conversación. ¿Quién quiere? Okay, let's do this. In order for everyone to participate, I need that you can raise your hand. Para ver los que van a participar, okay, me levanten la mano, ¿verdad? Pues sí, yo lo veo. Okay, ya tengo dos. Muy bien, tengo los primeros dos. Okay. Si alguien más quiere participar, me lo hace saber. Ahorita voy a tener a Janet and Catherine, right? So, Janet, you are going to be Michael and Catherine is going to be Jennifer. Go ahead. I have a question. Go ahead. Mencionamos el nombre que está allí o lo sustituimos por los nombres de nosotros. Either or. Si usted quiere, lo puede sustituir por el suyo. Si usted quiere, puede utilizar el que está ahí. Ustedes deciden, ¿verdad? Ustedes me dicen. Thank you. You're welcome. Yes. Hi, my name is Janet Valdez. Hi. Hi, Janet Valdez. I am Catherine Melendez. It's nice to meet you, Catherine. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Melendez. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Muchas gracias por la participación. Good job. So this one, right? Remember, this is I'm sorry. La contracción, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado. I'm. En el caso de las WH question, what's your last name again? What's your last name again? Cuidado con las preguntas, ¿verdad? En las WH, la mayor fuerza de voz al principio, what's your last name again? What's your last name again? Le va a declinar un poco, pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Besides that, good job. Excellent. So let's see, we got Kimberly. Who wants to join Kimberly? ¿A quién le gustaría unirse? Okay, Veronica, thank you for raising your hand. I'm able to see in the camera. So let's see, Veronica and Kimberly. So Kimberly, you are going to be Michael and Veronica is going to be Jennifer. Go ahead. All right, you hear me? Yes, we are able to hear you. All right. Hi, my name is Kimberly Mejira. I am. Sería mí. Yes, I am María. I am Verónica Galvez. Okay, thank you. It's nice to meet you, Verónica. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name? Again? It's Galvez. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Good job to both of you. Buen trabajo a ambas de ustedes, ¿verdad? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? ¿O nadie más? Yo tengo una pregunta, no sé si me escucha. Diga. Ah, ok. Es primera vez que veo que dice, it's nice to meet you. ¿Eso es como más formal
O se puede hacer solamente nice to meet you, Jennifer. Es como informal. O no importa. Sí, en el caso de esta, ¿verdad? De lo que es it's nice to meet you, por lo general, lo que hacen los americanos es que omiten el it's. Solo le dicen nice to meet you y hasta ahí lo dejan. Pero no es que esté mal, sino que simple y sencillamente ellos, para ahorrarse un poquito, ¿verdad? Por decirlo así, de lo que es la hablada, ellos omiten muchas de las palabras. Se van a encontrar acá que tienen algunas diferencias con lo que ustedes han podido escuchar de manera común o de lo que se escucha de manera común, porque el libro es británico. Entonces, el británico habla tal cual es, ¿verdad? Entonces, el británico no le omite nada. El americano sí. ¿Verdad? Y me va a decir, entonces los americanos se comen la palabra. No, no se la comen, sino que simple y sencillamente ellos ahorran hablar, ¿verdad? La saliva para ellos. Entonces, ellos simple y sencillamente, si ellos pueden, si llegan al mismo, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto para ellos, ¿verdad? Por decirlo así. Como en matemáticas. Pero en el caso de este, no se preocupe, es lo mismo. Usted puede decir, it's nice to meet you, or nice to meet you too, ¿verdad? Or nice to meet you, así. Y usted incluso le puede omitir el tú, ¿verdad? It's nice to meet you, nice to meet you, y hasta ahí. Sí, dígame, Yana. Teacher, I have a question. Your last name in Spanish is apellido. Yes, last name is the apellido. Last name, you are going to be able to see in some documents that you are going to have this. It will say first name, middle name, last name. A veces está así. ¿Verdad? En algunos de los formularios, si usted lo ve, formularios en inglés, va a tener esta cuestión, va a tener primer nombre, el nombre de en medio, por decirlo así, y el apellido o los apellidos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nosotros en nuestra cultura, nosotros tenemos primer nombre, segundo nombre, apellido, y las señoritas, ¿verdad? O las damas que están casadas tienen el apellido de casada adicionalmente, ¿verdad? Entonces, allá es bastante, bastante práctico. Entonces, por lo general, ellos nos vamos a inventar un nombre. Let's see, Annie, ¿verdad? Annie Caroline, por decirlo así. Caroline Newton, por decirlo así, ¿verdad? Estamos inventando un nombre, ¿verdad? Entonces, ellos son bien prácticos. Ellos para este Caroline no existe, entonces solo es Annie Newton. Y hagamos de cuenta y caso que este es el Annie Newton when she's single, ¿right? Single es soltera. Soltera o soltero, ¿verdad? Ahí depende el género que usted esté hablando. Pero si digamos ella se casa con alguien de apellido Carpenter, ¿verdad? Vamos a decir que se casa con alguien de apellido Carpenter, ella ya no va a ser Annie Newton, ella va a ser Annie, ¿verdad? Acá. Va a ser nuestra amiga Annie Carpenter. Y ya nunca más va a tener el apellido de soltera, sino que va a ser Mary, ¿verdad? Entonces allá es algo bien, son bien prácticos ellos, ¿verdad? Ellos son el primer nombre, apellido de soltera o apellido de casada y de or, ¿verdad? Así que de esa manera. Pero si ustedes lo ven así en algunas fichas para llenar, ustedes van a encontrar esto, middle name, ¿verdad? El nombre de en medio, dicen ellos, pero es el segundo nombre que usted pueda tener, ya que pues la mayoría de ya, there are a lot of people, right, that they are Latinos, and they got the same culture, right, first name, middle name, and the last names. Entonces allá hay mucha gente ya latina, entonces ya ellos ya están viendo, incluyen en sus fichas, ya los
los no, el nombre de en medio más los apellidos, ¿verdad? Porque ya por lo general manejan solo un apellido. And you got the option to change it. Y también tiene la opción de llevarlo a juicio y cambiárselo. Si usted no le gusta su apellido o no le gusta su nombre, usted puede ir a juicio, pagar un juez y cambiárselo. Y se lo cambian. Y ahora ya es reconocido como otra persona, ¿verdad? Ya no tiene el mismo nombre, se lo puede cambiar. Esas son muchas de las cosas que ellos tienen. Any questions so far? Preguntas, chicos. Señoritas, caballeros. Bye. No question. No questions. Awesome. Sí, una duda. ¿En el primer nombre es FIS o es FIRST? First. Es first. 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 No lleva R. No, la R le desaparece. Es first. La correcta pronunciación es first. Ah, esa era la duda. First. Dígame. Esa era la duda. Ok. No, esa era la duda porque pensé que R. ¿Le pensó que llevaba la R? No. En este número, estos son los ordinales, ¿verdad? Los van a ver un poco más adelante. Son los ordinales y es primero, ¿verdad? Entonces, este es first, first, first. Y la R se oye, pero es algo bastante mínimo. Se pierde bastante por la S, ¿verdad? Entonces, es first, okay. First. You're welcome. Any other questions so far? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿No questions? No questions. Great. Awesome. So we are going to see something about culture, right? Before that we go on our practice. Vamos a ver algo acerca de cultura antes de que nos vayamos a la práctica. Popular names and nicknames in the United States, right? There are some names, right, that they make it short, like here in El Salvador, right? Hay algunos nombres que ellos los hacen un poquito más cortos, como aquí en El Salvador, right? To the Anthony, they call it Tony. To the Christophers, they call it Chris. To the Joshuas, they call it Josh. Michael, they call it Micah. And Matthew, they call it Matt only, right? En este caso, son nombres como acá, como nosotros a las... bueno, ¿qué nombres tenemos acá nosotros? Bueno, en el caso mío, ¿verdad? I'm Marta. Some people, they tell me Tita, right? En el caso mío, mi nombre es Marta. Algunos me dicen Tita. Son cosas que hacen más cortitos los nombres, ¿verdad? En Estados Unidos también. A los Antonios les dicen Tony, ¿verdad? A los Christopher les dicen Chris, nada más. A los Josué les dicen Josh. A los Michael les dicen Mike. Y a los Matthew nada más les dicen Matt, ¿verdad? Los pueden hacer cortitos. ¿Tenemos aquí algún otro nombre que lo hagamos corto también nosotros? Okay. Mi nombre es Verónica. Uh-huh. Me dicen Vero. Y le dicen Vero, ¿verdad? O Verín. Uh-huh. Lo hacen chiquitito. ¿Alguien más? Humberto. Beto. Beto, ¿verdad? Le dicen Beto. Ajá, le dicen Humberto. Beto. Por ejemplo, el mío es Kimberly y me dicen Kim. Kim, ¿verdad? Ajá, lo hacen más cortito, ¿verdad? No lo dicen todo. Alberto. A los Alexander le dicen Alex. Ah, exactamente, a los Alexander le dicen Alex, nada más, ¿verdad? Gracias, sí, es cierto. Ernesto tenemos... le dicen Neto. Le dicen Neto, ¿verdad? Netos, los netos. Yes, that's true. ¿Algún otro que tengamos acá? Some other? No, any other one? Okay, so let's see. For the females, right? They call Elizabeth, you can call it Beth. Jennifer, Jen. Catherine, Kathy, right? Nicole, Nikki, and Susan, Sue, ¿verdad? It depends on how are you getting along with the people, cómo se lleve con la persona o si la persona lo permite, ¿verdad? A las Elizabeth le dicen Beth, a las Jennifer solamente le dicen Jen, a las Catarinas o las Catherine le dicen Kathy, a las Nicole le dicen Nikki y a las Susan solamente le dicen Sue, ¿verdad? This one, to be honest, as Sue, the only one that I'm able to hear Sue is for the Asians, right? Que casi les he escuchado un poquito más el Sue es a los asiáticos, ¿verdad? Casi no a los gringos, pero puede haber una excepción. Questions so far about that? Preguntas. Any questions?
No questions. All right. So let's see. I have something here for you that I was presenting before. Are you able to see it? Yes. No. My Word document. ¿Pueden verlo? Yes. Yes. Okay. Thank you. This is let me introduce myself, right? Permítanme presentarme. It says, right? Here I have already done it. Ya lo tengo hecho, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. And this one, it says, hi, my name's Marta Campos. I'm from El Salvador, right? So I'm coming from El Salvador. I live in Lourdes, right? That is the city. I am 30 years old. My birthday is on August, right? I'm a student at US. My favorite subject is English, of course, and my favorite sport is American football, right? So I would like you to do the same, but with your own information, right? Me gustaría que ustedes hicieran lo mismo, pero con su propia información. So you are going to substitute my information with your own. Entonces ustedes van a sustituir mi información con la de ustedes mismos, ¿verdad? If you have any question about the month, let me know how to pronounce. Here I have some school subjects. Aquí tengo algunos, pues lo que son materias de la escuela, si hay alguna en particular que a usted le gusta que no sea inglés, sino que otra, ¿verdad? Música, química, estudios sociales, historia, geografía, etc. And you can place the sport that you would like to, right? You can say that you are a student at English Corporativo, right? And that you are your years, right? If you have any questions about the numbers, we are going to see the numbers. Vamos a ver los números, pero más adelantito, así que les voy a ayudar. Is that okay if I give you 3 minutes to substitute the information and you do it? Les doy 3 minutos para que sustituyan su información, ¿sí? O muy poquito tiempo. Está bien, 3 minutos. Está bien, 3 minutos. Ah, ok. Está bien. Awesome. Sí, okay. So, 3 minutes, and then we are going to have at least 2 volunteers for today, right? Because it's almost done. Vamos a tener por lo menos 2 voluntarios para hoy, así que pues ya casi. Ok. So, you want to do it right now, Janet? ¿Lo quieres hacer ahorita? Yes. Yes, awesome. So, let's hear Janet. Let's see. Hi, my name is Janet Valdez. I'm from El Salvador. I live in Sonsonate. Okay. I am 38 years old. My birthday is July. I am studying English. My favorite subject is English. My favorite sport is basketball. Okay, thank you. So this one is I'm a student, right? I'm a student. Be careful with the words. I'm a student. And this one is favorite, 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 favorite. Y después con los números, ya lo vamos a ver más adelantito, la correcta pronunciación de lo que es el mes es July, July, ¿verdad? July. Vamos a ver, Kimberly, ¿ready? ¿Cómo se dice mayo? Mayo, es May. May. All right. All right. Hi, my name is Kimberly Menkiva. I am from Salvador. Okay. I live here in Ilopango. Okay. I am 22 years old. My birthday is in January. I am student. Okay. My favorite subject is English, and my favorite sport is volleyball. Volleyball, okay. So this one, on, right? On, be careful when in, porque le escuché in en lugar de on. Be careful, on. Sorry. Sí, in es con las fechas. Después lo van a ver más adelante qué va con qué, ¿verdad? Pero por el momento con los meses es on. Muchas gracias, buen trabajo, Kimberly. Bien hecho. Luis, you're welcome. Let's go ahead. Okay. Hi, my name is Luis Mendez. I am from El Salvador. I live in Santa Ana City. I am 25 years old. Okay. My birthday is on July.
I am a student at US. My favorite subject is English. My favorite sport is soccer. Soccer. Good. Thank you. Very good job. So let's see. Who else? Yo no me fijé quién levantó después de Luis, ¿verdad? Así que me voy a ir de arriba hacia abajo. Vamos a ver, Kevin. Go ahead. Hi. My name is Kevin Fuentes. I'm from El Salvador. I live in Lourdes too. Okay. I'm 38 years old. My birthday is in October. I'm a student at English Corporation. My favorite subject is computer science. My favorite sport is football soccer. Football soccer. Thank you very much. Good job. And good pronunciation of the number. Buena pronunciación del número. Let's see. Ludwin. Hi. My name is Ludwin Aguilar. I'm from El Salvador. I live in San Miguel. I'm 22 years old. My birthday is May. Okay. I'm student at El Arro Barrios. My favorite subject is English. My favorite sport is soccer. Soccer too. Okay, thank you. So remember, it's subject. Subject. Un poquito slightly. Subject. Yes, thank you. So very good job, Ludwin. Let's see, Catherine, go ahead. Hi, my name is Catherine Melendez. I'm from El Salvador. I live in Ciudad Arce. I'm 19 years old. My birthday is on January. I am student at UNICAES. My favorite subject is English. My favorite sport is basketball. Basketball, baseball. Basketball or baseball? Basketball. Basketball. Okay. Thank you. Thank you very much. Good job, Catherine. Thank you. So then I have Sofía and my last one is going to be Flor, right? Es la, tengo a Sofía y la última persona va a ser Flor, right? Because it's almost done, the class. So let's see, Sofía. Go ahead. Okay. Hi, my name is Sofía Alvarenga. I'm from Salvador. I live in San Salvador. Mm-hmm. I'm 20 years old. My birthday is on March. I'm a student at Inglés Corporativo. My favorite subject is English. My favorite sport is basketball. Basketball. Thank you very much. Good job. Very good pronunciation, Sofia. So let's see, Flor, go ahead. My name is Flor Gonzalez. I am from El Salvador. I live in Soyapango. I am 25 years old. My birthday is on December. I am a student at English. My favorite subject is history. My favorite is football. Thank you very much. Good job. Thank you. So someone is asking about the month, but what month? ¿Cuál de los meses, Benito? No nos contestó Verónica. Muy bien. O parece que tiene un problema con el micrófono. Hola. Dígame, hola. ¿Cuál de los meses? May. May. Sí, es May. May. Bueno, ahorita. ¿Usted quiere participar? ¿Sí? Vaya, pues, hágalo, vamos. Solo que, ¿cómo se dice 38? 38. 38. Go ahead. Hi, my name is Verónica Galvez. I am from El Salvador. I live in Santa Ana City. I'm 38 years old. My birthday is on May. I am a student at Universidad Modular Abierta.
My favorite sport is ¿cómo se dice? Natación. Swimming. Yes. Thank you very much. Thank you, Berito. Good participation. Gracias a Verónica, gracias a Flor. Flor, muy buena pronunciación. Gracias. Les voy a pasar lista. Pues acá ya terminamos, ¿verdad? Se nos ha ido la hora bastante rápido. Como les comentaba, si tienen alguna duda, pregunta, si van avanzando en su plataforma virtual, háganmela saber. Siempre estoy ahí disponible. Veamos, le voy a llamar por un nombre y un apellido. Les agradeceré que me digan presente. Anderson Bernal. Presente, ok. Flor González, yo sé que está aquí, acaba de participar. Present. Jennifer Parado. Jennifer Noemi Parado. Tengo a Jennifer. Okay. Jennifer Stephanie Arias. Presente. Gracias. Jorge Ernesto. Sí, yo sé que aquí está, por aquí presente. Lo vi. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien, gracias. Sí, presente. Sí, yo sabía que estaba por aquí. Veamos, José César Chávez. Present. Gracias. José Mauricio Vázquez. Okay. Ah, gracias, ya lo vi. Aquí Karina. Soy teacher, perdón. Gracias. Está bien. Karina, la tengo para acá. Karina Esmeralda, gracias. Catherine, yo sé que está aquí porque ha estado participando. Catherine Meléndez. Present. Gracias. Kenia Cecibel Hernández. La tengo para acá. Presente. Gracias. Kevin David Fuentes, yo sé que está aquí. Present. Gracias. Kimberly, ha estado participando. Crisia. Thank you. Crisia Rodríguez, thank you. Ludwin, yo lo vi por acá. Luis también estaba acá. María Concepción Ayala, la tengo por acá. Presente. Gracias. Marta Janet Espinal. Janet de Valdés. Marta Janet Espinal Lara, es usted. No. Sí, es que ahí aparece el apellido Lara, pero porque así aparece en mis apellidos de soltera, el Lara, se me eliminó cuando cambié por el de Valdés, cuando me casé. Ah, ok. Ah, bueno, no hay problema. Entonces aquí yo lo voy a poner acá. Pero sí, el Espinal sí, ¿verdad? Sí. Sí, Espinal okay. Sí siempre está. Ok, gracias. Gracias, gracias. Marvin Alexander. Presente. Gracias. Modesto Antonio Rosa. Present. Gracias. Patricia Elizabeth González. Patricia Verónica Salazar. Present. Gracias. Rebeca Saraí Hernández. Presente. Gracias. Rubén de Jesús Campos. Veamos, Jennifer Noemi Parada. Oh, gracias por decirme, Jennifer, gracias. Rubí Díaz Elsie. Presente. Gracias. Patricia González. Rubia. Oh, perdón, yo la vi Rubidia y es Rubia. Lo siento. Rubia Elsie, perdóneme. Lo siento. Saúl Ernesto. Presente. Gracias. Sofía Azucena. Presente. Sonia Arely. Presente. Jimena Sofía. No tenemos a Jimena Sofía. Y María Verónica Gálvez. Tengo a María Present. Verónica Gálvez. Gracias. Present. Gracias, muy amable. Entonces solamente tengo que hacer un cambio con Janet.
que es de Valdés, y que acá me equivoqué con Rubia, es que le dije Rubí y ella es Rubia. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguien que se quedó que no lo mencioné. ¿No? Disculpe, una consulta. Diga. Estaba verificando mi información de que agarraron el número del nombre del NIT y ahí aparezco de soltera. Uh-huh. Pero yo he ingresado la información de casada. No uh-huh. sé si habrá algún problema porque es Gamboa de Valle el mío. No sé qué le aparecerá a usted. A mí me aparece Sonia Arely Gamboa Barahona. Entonces, si es el del NIT y si está así en el NIT, por esa razón me aparece a mí así en la lista. Pero yo lo que puedo hacer es modificarlo acá en mi lista y hacerlo llegar, ¿verdad? A lo que es administración, si ellos pueden hacer el cambio, ¿verdad? De igual manera con Janet, porque mi Janet me aparece Espinal Lara, ¿verdad? No me aparece Espinal de Valdés. Entonces, ese, Valdés. Ese es el detalle, que nos dijeron que lo ingresáramos según DUI. Y ellos tomaron el NIC. El NIC. Ajá, sí, por favor, es de Gamboa de Valle. Gamboa de Valle. Yo lo voy a hacer llegar, ¿verdad? Porque en el caso de lo que es en administrativo, sí, no les puedo prometer que yo lo puedo cambiar en mi lista, pero lo que sucede es que en la de ellos es totalmente diferente, así que voy a hacer llegar esos dos situaciones ahí, ¿verdad? Porque el suyo es de Valle, el de Janet es de Valdés, entonces pues voy a hacerlo llegar. Gracias. Saluda Patricia, déjeme ver. Patricia. Sí, Patricia, aquí la tengo como presente. Gracias, no se preocupe. Tengo una pregunta. Diga. Lastimosamente tenía problemas con internet y computadora y tuve que conectar un poquito tarde, quizás como unos 15 o 20 minutos. Uh-huh. No sé si habló algo al inicio sobre el día de mañana, si tenemos la misma hora, si el lunes empezamos o ya desde hoy. Y si van a mandar siempre como los links al...